Vamos al circo, aparte. Ha dicho. Al. Vale. Childhood memories of the circus got all mixed up with his childhood memories of his dad's butcher shop. My memories were bad enough. This is just gross. No. ¿Qué es eso? You'd better keep that kid out of trouble. With your brains all scrambled like this, what happens to him happens to you. No. Vale, el conejo se ha metido en la picadora de carne y ha salido eso. Creo que era ese conejo. O si no, lo que sea. Pero, vale, ha salido del... Por, bueno, dice, oh no, conejo, no te metas ahí, es un sitio malo para los conejos. Su padre era carnicero. Y al chiquillo este no le gustaba, por lo que sea, a Oleander. Entonces dice, oh no, tus recuerdos se han mezclado con los suyos. Eso ya lo sabíamos, estaba claro. Ahora lo que pasa es que como estáis en este modo, de esta forma, lo que le pasa a él, te pasa a ti. O sea que tengo que proteger al chiquillo. Si el chiquillo muere, yo muero. Y creo que la barra de vida es del chiquillo. Y lo estoy protegiendo muchísimo bien. Vale, y hay que... Al conejo dice, si conseguimos que el conejo se quede quieto, podré cogerlo. Hala, coge. Coge al conejo. Coge al conejo. Me he hecho que quiere coger al conejo, así que hay que mantenerlo quieto. Anda, ¿puede volar? Se ha ido a otra zona donde va a haber que defenderle y no voy a tener tiempo para hacerlo. Pero sí me han dado un montonaco de vida. ¡Estate quieto! Ahí no era donde quería aterrizar. Bueno, por lo menos he salido de ahí. Ahora por lo menos no tengo prisa. Quiero coger todas las cosas. Voy a proteger al crío mientras esté abajo. Y puedo coleccionar todo. Voy a ver. Voy a intentar coger todo lo que hay en este nivel antes de tener que... Tú, ven conmigo. Ah, mira, los puedo matar cogiéndolos también, perfecto. Antes de tener que ir a correprisas. Vale, creo que ya he cogido esto de aquí. ¡Coño! No sabe que salía físicamente el fantasma, es la primera vez que lo veo. Venga, cógelo. Eso lo voy a pasar porque ya lo he visto. Venga, ups, perdón. Vale, ahora tengo que subir súper para arriba. Sin tiempo, porque va el tío a empezar a cobrar en cuanto... Ahí. Vamos a ver. ¡Oh, hola! Ah, hola. Ya tenía que saltar en la gorda, muy bien. Ya vale, ya vale. Esta no tendré la que necesito. Toma, cógelo. El tonto con el conejo, macho. Esto va a ser a correprisas de la hostia. Bueno, voy a pasar de... Ya los niveles creo que me van a ir un poco igual. Bien, esto no me va a ayudar nada en absoluto. Vamos a ponernos el poder del salto. Va a correr más rápido. Bien, ha sido útil. Deja de cobrar, chiquillo. Por lo menos cobra poco cada vez. Lo malo es que esto es incontrolable. Vale, ya fantasma. Estoy fallando en todos los sitios posibles. A ver. Necesito... Mira, ese es el logotipo de Double Fine. Tengo que poner el globo. Me cago en la hostia, no había caído. Van a matar al crío, está más claro que el agua. Debería suicidarme. Debería dejar que me mate un enemigo o algo. O caerme en la trampa. Porque me parece que al ritmo que voy... Logotipo de... ¿Qué mierda de salto ha sido ese? Bueno, ya, se acabó.
Es evidente que no voy a conseguir rescatar al crío. Seguro que tiene que haber un nivel más de altura para caerme aquí arriba. Y vuelvo a empezar esa fase. Es que es... es absurdo. Venga. Bicho. Vamos a intentar hacerlo bien. Por lo menos no han respawneado todas... No se han respawneado todas las estas, los trozos de carne. Los trozos de carne, no, los recuerdos, las cosas que tenía que coleccionar para subir de nivel. Así que el chiquillo tiene toda la vida y yo también tengo toda la vida. Y aún me quedan 5 vidas, o sea que la cosa va razonablemente bien. Conejo, espérate un momento. Ya. No me cojas a mí, coge al conejo. ¿Por qué estamos en los recuerdos del chiquillo, pero no está el auténtico Leander aquí? El auténtico Leander tiene que estar en alguna parte de los recuerdos también. Y a lo mejor tú de chiquillo también. O sea, el Rasputín de pequeño. Es mi teoría. ¡Qué bien! Oh. Percepción de profundidad. Son payasos hechos de carne, los trozos de memoria. Vamos a ver. ¡Ah! ¡Por fin lo has querido agarrar! ¡Felicidades! A ver, me acabo de acordar de que esto podía subir más alto. Y eso es en lo que le he cagado antes. Y que tengo que subir por aquí. Por lo menos ya sé por dónde hay que ir. Vale. Media vuelta. Dios, ¿cómo cobra el enano? Deja de cobrar, macho. Defiéndete. ¿Dónde está? Oh. Vale, ha sido totalmente por accidente. No he visto esto. Estaba pensando cómo pasar por el payaso. Vale. Eso... tendré que hacer que... tío, esto es súper jodido. Tengo que hacer que me dispare para poder encararme aquí. Y me gustaría haber saltado hace lo que es media hora cuando le he dado el botón. Pero no, 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 querido. ¡Salta! ¡Salta! Gracias. Quita, quita. Ah, vale, por eso está cobrando tan rápido, fuera. Ya vale. Ya vale la tontería. Madre de Dios. Uf. Ah, sí, el conejo, se me había olvidado. Conejo. Oh, oh. Enseguida, chiquillo, no cobres. Conejo. No te puedes ir un poco más lejos, ¿eh? Vamos, chiquillo, échale garbo. Corre, corre. Corre, le salvará el vídeo. Menos mal. Le han recuperado la vida. Seguro que lo llevan haciendo todo el rato y no me había dado cuenta. Ahora que sean tres cazadores, lo menos. Y le van a hacer un ojete nuevo. ¿Qué coño? Me han cambiado el ángulo de cámara, eso no es justo. ¿Dónde estoy siquiera? Ahí la culpa ha sido mía. Ah, sí. He vuelto aquí abajo sin querer, pero no creo que pase nada. Ya llevo perdiendo un montón de tiempo todo el rato. ¡Dispárame! Y va y me acierta. Salta. Al límite. A ver, dispárame otra vez. Estás dándome yo cuenta de la cámara. Lo van a matar. Lo van a matar. Lo van a matar. ¿Dónde están? ¿Dónde está? ¿Dónde? No, se supone que la parte esa la tenía que haber hecho bien. Y ahora si me suicido no voy a poder hacer nada. No puedo suicidarme, tendré que dejar que lo maten. Y ya está. Porque ya no me va a dar tiempo. Anda, he vuelto aquí. Están ahí, son tres conejos, como había supuesto, pero he saltado mal. Venga, mátame. ¡Oh, no, 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 no! Hijo de perra. Coge al conejo de los huevos. Me da igual que te peguen, coge al conejo. Pégale, inflale. Me da lo mismo.
Mientras coja el conejo me da todo igual. Luego lo recuperan la vida, me he dado cuenta, así que... Así que puedo simplemente dejar que coja el conejo y punto, pelota. Vamos a pasar de todo esta vez. Conejo. Coge al conejo. No, recibe, pero coge al conejo. Ven a por el conejo. Aprenderás a hostias. Sigue caminando. Sigue caminando. Aguanta el dolor. No pasa nada. Oye, eso ha estado muy feo. Ahora tendrás que recorrer más camino. Espérate un momento. Me voy a poner fuera del camino del otro conejo. Venga. No. Sigue. No llores. Sigue caminando. No te estoy haciendo caso. Y el fantasma se podía estar quieto también un poquito. Coge el conejo. Es tu conejo. Tú querías coger al conejo. A mí el conejo no me importa una mierda. ¿Te importa a ti el conejo? Mierda, maldito chiquillo. Vamos a ver si puedo hacer este salto a la primera. Bien. Y... Bien. No sé, el fantasma te acabará haciendo algo. Ahí estamos, vale. Va, por aquí. No, me iba a arriesgar a saltar otra vez, pero no va a ser la mejor idea del mundo. A ver, dispara. Dispara mejor. Se está sacando las espadas de la boca. A ver, venga, un último intento. Aquí. Vaya, acierta el desgraciado. Atácame, pero esta vez no me aciertes. Tío, es que lo tira tan cerca tuyo que para esquivarlo tengo que moverme demasiado. Y entonces falla. ¿Cómo lo he hecho antes para que la primera dispare donde quería, tío? Y ahora me da. Tú. Venga. Hay un chiquillo al que van a matar. Y en teoría no me conviene. A ver, chiquillo. Coge al conejo. Está tan cerca que es tontería matar a los enemigos. Vale. Y esta vez sí que tendré que hacerlo. Ah, estaba al final de la otra cuerda. Vale, ya sé dónde está. Ahora no debería tardar mucho en llegar. Sabiendo lo que tengo que hacer. Supuestamente. Tú dispara. Dispara mejor. Vale, me vale. Está ahí. Y si todo sale bien, puedo hacer así. Y pasar de lo que se supone que tenía que hacer. Me estaban disparando ahí a mogollón. Espérate, más fácil. Conejo fuera. Ha funcionado. Tú, conejo. Venga. Chiquillo. Estás ciego. Chiquillo, está aquí. No, aquí. Chiquillo, eres muy tonto. Aquí está el conejo. Coge a tu conejo. Supongo que sacará hasta tres conejos, pero lo sacará de uno en uno, o sea que... Venga, coge a tu conejo. Buen trabajo. ¿Podrías dejar de irte tú solo, sabes? Y soltar al conejo... Es más, ¿podrías dejar de soltar al conejo? ¿Qué clase de recuerdos vamos a tener si los recuerdos están mezclados? Para llegar ahí, ¿podré de un salto normalito? Sí, sí que puedo. Ah, mira, no ha soltado el conejo esta vez, muy bien. ¡Ah, son distintos conejos! Pensaba que era el mismo conejo. ¿Y por qué tienen un tutú? Dice que, bueno, hemos salvado a todos los conejos. Es hora del evento principal, no sé a qué se refiere. Pero no tardaremos en descubrirlo. El gran Big Top. Este era el nombre del circo, si no recuerdo mal. Están mezclados los recuerdos. A ver, en la llanura esta del chiquillo... Había conejos. Muchos conejos. Al chiquillo le gustaban los conejos. Y su padre... Ahí está. Su padre es el del circo, de repente. Tiene una especie de uniforme de carnicero mezclado con el gorro este típico del circo, ¿no? Y el machete este, que está claro que mata a los... No, se lo lleva a la carnicería, no, vale, es el uniforme. No es nada del circo, no están mezclados los recuerdos. Entonces, esto es el recuerdo de Oleander, entonces.
de Oleander chiquillo, con los conejos que los mataba. Que eso es algo que ya sabíamos, como siempre. Vamos, este es mi atracción favorita, el túnel del amor. Maldito chiquillo volador. Creo que esto lo teníamos, así que fuera. Y este también, perfecto. Un momento, ¿estamos otra vez en el lobby principal? O no, estamos en una zona distinta, ¿no? Pensaba que habíamos vuelto a algún punto atrás. Hay algo que explorar por aquí arriba. No sabía que los circos tenían atracciones. Vale, el túnel del amor, vamos para allá. No tiene de túnel nada. Plataformeo del amor. Y las plataformas invisibles. Bien. Esto no ha funcionado como debía. He intentado saltar en el túnel del amor y esto ha hecho que ha seguido recto. A ver. La idea es que en los huecos digo yo que tendré que saltar. Sí. He intentado no saltar porque antes saltar no ha funcionado. O sea... Ahora intentaré saltar de verdad. Tengo tres vidas aún. Menos mal que las vidas extras que me dieron. El problema es que antes... ¡Míralo! ¿Veis lo que ocurre? Sigue de viaje esto. Vale. ¿Algunos juegos meten el circo con el parque de atracciones? No entiendo. A ver, voy a intentar... Ahora sí que... No entiendo esta sección, esta parte no la entiendo. Ahora cuando salto hace la curva, pero cuando salto en el barranco no hace la curva. Intento hacer el segundo salto y no puedo. Algo pasa con esta sección, pero vamos, no... ¿Ahora sí? Antes ha seguido reto, lo habéis visto todo, no, no estoy loco. Ahora lo está haciendo perfectamente bien. A la decimosexta. Ni siquiera es un desafío, simplemente hay que saltar cuando... Dios, vale, si la cámara... Si no me deja ver nada... Ese era un salto jodido, no me digas que he muerto todas las veces. ¿Cómo salgo de mi mente? Vale, así salgo de mi mente. Entonces, técnicamente he recuperado el cuerpo, voy a volver a entrar al circo de carne. No es... Oh, Dios, es lo que yo... Oh, Dios. No hay que salvar... Vale, bien, no hay que salvar al chiquillo. Hay que volver a hacer esta sección de plataforma, pero no hay que salvar al chiquillo, me vale. El tag está detrás. Vaya, paso. Ya quiero terminar esta sección, la verdad. Ah, mierda. Sube. Me pregunto si hubiera hablado con el gusano, con el moco, con el gusano este de los recuerdos. A lo mejor podía haber cambiado de zona. Como no lo he tenido que usar nada más que una vez, nunca me acuerdo del gusano ese. A lo mejor lo podía haber hecho. El fantasma este es muy cansino. Oh, Dios, voy a tener que... Estos tíos no se me dan nada bien. Me pregunto si podré engañar... No, no puedo engañar al juego. El juego es más listo que yo. Vale. Recibido. Posible. A ver. Ahí. Vale. Voy a intentar hacer esto lo más rápido posible porque ya es muy cansino. Es que esto ha sido, la verdad, las cuatro primeras muertes que he tenido en el tobogán ese ha sido que no le ha salido de los huevos. El salto, ya veis, que seguía recto. Esto era muy raro. Yo no estaba haciendo nada especial, estaba simplemente saltando. O sea, que digo, a lo mejor va en sobre raíles y tengo que saltar, pero esas veces
Mejor dicho, no quiso. Joder, qué bien, salto. Au. Cógete al cuchillo. Navaja. Cosa. Ahí. Vale, ya he salido de aquí. Estupendo. El circo de carne, cosa más bizarra. ¡Hemos vuelto aquí! Espérate un momento, ¿hay algún gusano? ¿De los que te sirven como punto de control? No, vale, no podía haber vuelto aquí ni aunque quisiera. ¿Quién me está tirando todavía cuchillos? Ya vale, ¿no? ¿Las espadas? Míralo. A ver... Vale, ahora lo hace bien. Vale, la verdad es que voy a tener que estar atento porque después de la puerta esa que no me dejaba ver, había un salto que me comió. ¿Ahora? Vale, spam... Esto está puesto a mala intención. Yo ya estaba spameando el salto a ciegas porque iba un poco rápido, eso no veía nada. Había un gusano que me he pasado. Con un poco de suerte ahora esto es un punto de control. Y continúa la historia por fin, chiquillo. ¡Ayuda, ayuda! Tienes que ayudarme a proteger a los conejos. No. Those monsters are gone now. The bunnies are safe. We're all safe. No, it's not safe. He's coming. Who's coming? My dad. Your dad? The butcher? Va a ser una mezcla. The little bunnies are good for nothing. Nothing but food. Here, little bunny. Es una mezcla. Don't run, or else daddy's gonna kill ya. Dime que es una mezcla de los dos padres. Vale. Está mazado el padre. Vale, ahí tiene que haber saltado. Bueno. Tienes que ayudarme a proteger a los conejos. Y dice, ¿que protegerlos de quién? Aquí ya estamos seguros, todos estamos a salvo. Los monstruos se han ido. No, de mi padre está viniendo. No sé qué, ya aparece. Ya, ven, dice que los conejos no valen para nada, solo para comida. Dice, venid aquí, pequeños conejos. Y es esto, sí, proteger al... Tengo que proteger todavía al... No, vale, no. Tengo que luchar contra esto. Me subió al brazo sin querer. El fantasma que se oye diciendo Rasputín todo el rato no va a ser un fantasma, va a ser alguien intentando hablar con nosotros de verdad. ¿Qué tengo que hacer contra este tío? Dejarme explorar el nivel, no he visto todavía qué hay en el medio. Son cuchillas. Ha salido de ahí, pero a lo mejor si lo tiro ahí... ¿Cogerle o creo que va a ser inútil? Se ha quedado atascado. Hola, ¿te importa si subo...? Mierda, he fallado. A ver, carnicero gigante. ¿Qué poderes? El escudo va a venir bien. ¡Ajá! No, eso no tenía muchas esperanzas. Vamos. Ahora. Tú. Bien, collejas. Me ha sacudido encima. Vale, pues escudo y no creo que este jefe tenga mucha variante. Lo que pasa es que imagino que, a ver, que si hago esto no me va a cambiar de ataque. Tengo que huir de él, de todas formas. ¡Venga! Falla por saltar. ¡Vamos! Puedo hacer escudo directamente desde aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya voy.
Me dice todo el rato que venga aquí, pequeño conejo. Es un poco... Su padre está, creo que un poco idealizado de grande. Ahora, ¿qué tiene que ver su padre con... y lo de la carne y los conejos? Con que quiera dominar el mundo el Oleander, no lo entiendo. Esto es un poco trauma porque sí. ¿Por qué liberarle del trauma de su padre le va a ayudar a no tener que querer dominar el mundo y todo eso? Aquí falta algo. Ha ocurrido algo en los años de adolescencia que no nos han contado. ¿Cuándo piensas hacer el ataque ese que se te queda el hacha en el suelo? Mejor tengo que esquivar y no parar. No corras, su papá te va a matar. Ya, bueno, y si, si no corro, también me matas, o sea... tú mismo, Tal vez no te tengo que esquivar los ataques verticales para que falle y se quede en el suelo. Este no, evidentemente. Vamos. Vamos, tío. Ese, vale. Estos los tengo que esquivar, imagino. En lugar de cubrírmelos. Colleja. Tres toques. Me gusta este jefe. Venga. Hay prisa. Ha puesto el turbo, vale. Atácame. Vamos. No me mates tan fuerte. Probablemente tarde menos ahora, o sea que debo darme prisa. ¡Colleja! ¡No! Por un pelo. Segunda oportunidad, venga. No, ese ataque no, el otro ataque. El otro ataque vertical. ¿Quieres atacar? ¿Cansado de la vida? Le estamos mellando las... Ese es el que estaba buscando. A ver, ahora sí. Tres collejas. Tenía tres hostias el padre, no era para tanto. ¿Qué es eso? ¿Me ha matado? ¿Eso era mi cabeza? Más circo de... Oh, Dios, no más plataformas de esas, no. ¿Qué es...? ¿Ese es nuestro padre? Ese tiene que ser nuestro padre. Vale, ese es nuestro padre. They cursed our entire family to die in water! Yes, but... Including you, Rasputin. And me. But I'm going to live. You know why? Because I'm still an acrobat. Let's see if you are. Vale. What's it going to be, son? Die in the water? Or show me what you got? Sí, ya sé que tengo que hacer acrobacias. No hace falta que me lo digas, padre. Eso rebota. ¡Ah, ya hay puestas cosas ahí! ¡Excelente! Eso no tiene tan buena pinta. Vale. Por algún motivo tenía un envoltorio al padre nuestro. Y dice, ¡oh, qué has hecho! El circo está corrompido. Esto es obra de mentalistas. Te has estado juntando con mentalistas psíquicos y cosas así. Un psíquico mató a tu abuelo y condenó a toda la familia a morir en el agua, pero yo voy a seguir vivo porque soy un acróbata. Ahora, ¿tú lo eres? Y sube ahí y ya sabes qué es, demostrármelo o morir en el agua. Mientras esto no se inunde, la cosa va bien. ¡Oh, Dios! No, sabía que tenía que inundarse. Digo, eso va a ser el agua. No, se va a inundar, estaba claro. Era demasiado vertical el escenario para que no se inundara.
Vamos a esperar un poco. Veamos si recuerdas tu entrenamiento. Balancearse en la espada no debe ser bueno para los dedos. Debería saltar, pero no lo he hecho. Y bien, esta parte ya no me la ha mostrado cómo tengo que hacerla. Vale, no parece muy difícil. ¿Me está tirando fuego? Au. Ah, ah, no tiene gracia. Voy a llamar a los servicios sociales. Esto no es ni medio normal. Este plataformeo no es el más fácil del mundo, cabe decir. Por lo menos no me ha tirado nada todavía. Oye, tú... Tanto acróbata, tanta hostia, pero estás en el trozo de carne subiendo. ¡Hala! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, la madre que le parió! ¡Pelo del fuego! Iba a saltar ya la plataforma esa, pero no quiso. ¡Ay, me queda un toque de vida! ¿Desde cuándo tengo 9 vidas? Y el agua está súper mega cerca. Sube... No, esa no es la forma de subir. Súbete encima de la puñetera plataforma. Voy a ir tranquilamente hacia adelante. Vale, como si tal cosa. No me da tiempo a saltarla, si es que... Ni aunque quiera, pues paso, recibo el daño. Si he recuperado toda la vida con la tontería. No toques el fuego. Es que cuando lo tocas un poquito, ya te cuenta el daño. Ah, lo malo es que tengo el agua mucho más cerca de lo que debería, porque antes esto me lo había pasado a la primera súper fácil. Vamos a ver. ¿Qué parte de no toques la parte de abajo del fuego no has entendido? Estúpido padre. Oye, ¿eso no será un atajo? No. Vale, bien. Es que esto siempre es lo mismo. Te lo pasas a la primera y luego la cagas. Es que el fuego tiene un área más grande de lo que parece. A ver, el trozo de... ¿Será por ahí? No. Tiene que seguir siendo para adelante. ¿Y ahora? ¿Qué hago? ¿Voy a tu plataforma? No entiendo qué es lo que tengo que hacer. Había un trozo de carne, pero no había nada en el trozo de carne. ¿Tenía que abrir hacia el trozo de carne? Momento. Dice, ¿te gustaba...? Te solía gustar cogerlas. A lo mejor tengo que cogerlas con la mente. Bueno, tengo que ir al trozo de carne ese que parece que no había nada. Vale, bien. Iba a ir, pero luego he dicho, no, no hay... Tío, ¿qué salto de mierda ha sido ese? Al límite mola más. Vamos. A ver, salta bien. ¿Y aquí qué coño es? Aquí no hay nada. No es el trozo de carne, no lo entiendo. ¿Eh? Esto antes no estaba aquí. Vale, sí era el trozo de carne.
Eso antes no estaba ahí. Las burbujas tienen carne. Todo tiene carne. ¿Habéis visto eso antes? Yo no lo había visto. Lo de las burbujas. Juraría que no estaba. Vale, a ver. Saltar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Con los ojos cerrados. Una, dos y tres. No. Salta. ¿Dónde estoy? ¡Mierda! No tenía que haber cerrado los ojos, ¿verdad? Vale. Oh, me han devuelto aquí. Es el L1. El L1 para... para poner el globito. Hay un piano que me inquieta. Vale, a ver. ¿Qué es lo peor que...? Vale, me bloquean, no puedo hacerlo. No me están quitando vida en esta zona, ¿verdad? O no se molestan en ponerme el contador de muertes. Vamos para arriba. Esa, hijo de... No me ha dado una puñetera vez y me da al final. Vamos a ver. Esto ya ha dejado de tener gracia hace un rato. Vamos a pasar por los puñeteros aros. Pensaba que estaba haciendo como que lo mosteaba, pero en esta zona no me podía dar. Sí que te puede dar, por lo visto. Estupendo. No tires más, vale. Ahí. Bien. Como solo puedes saltar en cierto punto de la movida esa, intentaba hacer que no coincidiera con el con el hacha, pero era imposible. Vamos a ver, no es tan difícil. Deja las mierdas esas. Vale. No, 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 no. Por lo menos vuelve a agarrarte en la... Me cago en la puñetera. La zona de las hachas todo el rato y no es difícil. Es que la he cagado. A ver, venga. Casi no llego ni ahí. Sin prisa, pero sin pausa. Es que como se queda atascado a veces, y a veces le doy a la A y no quiere. Ahí. Ahí. No, estoy sincronizado con la mierda esa. Ahora. Ah. Ibai no se agarra. Lo que te diga. Oh. A quien se le diga, venga, vamos. Ah, no se ha agarrado porque no le ha apetecido. Bien, a la primera. Si por lo menos me respawnearan ahí en lugar de aquí con gilipollas, macho. Pues esta parte lleva más tiempo de lo necesario. Volar en la puñetera burbujitas. ¿Será cabrón? Lo ha vuelto a hacer. Estupendo. Me encanta. Voy a intentar engañar al juego la siguiente vez que llegue ahí.
pretty good. You used to like that. Incoming. Vale, por fin. Puto padre. Si hago así... ¡Ah! Pared invisible. Pero puedo llegar hasta ahí perfectamente. Que le den por culo al padre y a sus cuchillas. Es su juego, no el mío. Son sus normas, no las mías. Voy a pasar de esa zona... Pero ya. O sea... ¿Para qué hacerla pudiendo no hacerla? Estúpido padre. Ahora, voy a pasar de tu movida a lo que se dice muchísimo. Vamos, creo que puedo llegar justo. Perfecto. Ah, toma por culo. Ah, no sé si de verdad es por aquí. El agua sube exageradamente rápido. ¿Era lo que tenía que hacer? O sea, ¿hay que llegar a esas plataformas o no? Porque el agua llega demasiado rápido para allá. A lo mejor no se puede hacer lo que intento. A ver, hay camas de salto. Tal vez no debería mirar ahí cuando está mi padre intentando matarme. Creo que no voy a poder hacer lo que pretendo. ¿Qué cojones? Vale. Ajá. Vale, no había que hacer eso porque si no, no puedo llegar ahí. Qué cabrón. Vale, o sea, ¿eso de abajo está para despistar? A lo mejor se podía llegar. Me cago en tu padre, Rasputín. Literalmente. Quería agarrarme ahí. No estaba saltando para suicidarme. Aunque no, si están las plataformas esas ahí abajo es para poder volver a lo de arriba. Si te caes porque te tira tu padre los bolos. O sea, que voy a intentar hacerlo otra vez con el método patentado este 2.0. Vamos. Ah, no llegas. Es evidente que ahora no ibas a llegar, ¿no? Joder. No pasaré de esta zona, que no tiene nada. No tiene nada la puta zona. Pero es... Tienes que grindar esto. No, prefiero tirarme al barranco. Tienes que llegar aquí. No, pues esta vez no voy a llegar, ¿por qué no? Y ahora te va a dar tu padre con el bolo que no te da nunca. Deja de tirar mierda. Nada, por culo, lo hago normal. Se ha vuelto a dar la vuelta el solo, tío. ¡Salta, capullo! ¡Ay! Oh, no se agarra, que es la otra. Me ha pasado ya de todo, varias veces. Porque he llegado ya ahí dos veces que no se ha agarrado. Y es estupendo, y por estupendo quiero decir estúpido. A ver. ¡Hombre! ¡Se ha agarrado! Se supone que solo tengo que poder saltar. A ver, a ver. Escaleras. Baja. Ah, sí son escaleras. Pensaba que se podía grindar. Entonces es culpa mía. Que había intentado saltar porque yo he visto que estaba retorcido y estaba seguro de que se podría grindar. Es el parque de atracciones más raro que he visto en... El fuego ese ni siquiera se apaga debajo del agua. Yo lo estoy dando hacia abajo, no me voy a arriesgar.